Vamos con algunas cositas de Mbappé, de Haaland, de Miguel Gutiérrez, de Ceballos. Noticias del Madrid. Se le deja líder. Se tira porque obviamente el rival. Del Real Madrid. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo con algunas cositas que quiero comentar sobre la actualidad del Real Madrid. Te recuerdo que ya he publicado un vídeo hoy analizando un poco, bueno, las opciones del club si finalmente se van Sergio Ramos y Varane, los dos en este mercado de fichajes. Un vídeo que me habíais pedido mucho, así que pues si todavía no lo has visto, lo tienes ya en el canal. Y en este, bueno, me voy a meter con otras cositas. La primera, pues muy de última hora, al menos en relación a cuando estoy grabando este vídeo, que ha sido el tema de la lesión de Karim Benzema. Se ha retirado con lo que Deschamps ha calificado como un golpe muy fuerte. Al final se le ha visto preocupado desde los primeros momentos al bueno de Carino y bueno, sus gestos eran eso, de dolor y después también de preocupación cuando ha estado en el banquillo, mientras pues bueno, un médico, un fisio, lo que sea, de la selección francesa le iba examinando. Me imagino que mañana le tendrán que hacer más pruebas, pero bueno, eso ha dicho Deschamps, un golpe muy fuerte. Recordemos que la Eurocopa empieza este viernes, pero que en ese sentido Francia tiene bastante más margen porque es la última selección en debutar justo en una semana, o sea, 7 días después de este golpe de Benzema en el partido que tienen contra Portugal. Así que bueno, esperemos que esté bien el bueno de Carino, porque 5 años después, pues justo cuando está ya para redebutar en partido oficial, sería muy mala suerte que tuviera este percance que fuera a mayores. Pero lo dicho, que mañana saldrá esto, me imagino, esperemos que quede en nada. Y una cosita que quería comentar rápidamente, que comentó Eduardo Inda en el Chiriquito, es el salario de Ancelotti, que estaría en torno a los 4 millones de euros fijos, más un variable, bueno, muy importante en base a resultados, ganar la Liga, la Champions, en fin. A mí me parece un buen modelo, un buen modelo, la verdad, porque creo que al final, pues bueno, el Madrid tiene, como todos los equipos, unos problemas económicos importantes, o bueno, ha tenido que adecuar su economía a la realidad actual, y la verdad es que, pues hombre, creo que está bien ese tipo de contrato. Ancelotti ya está un poco también de vuelta, o sea, en el sentido de que, joder, tú tienes que utilizar también que eres el Real Madrid para intentar rebajar un poco los salarios. Ya has rebajado tus pretensiones trayendo a un entrenador que no es a día de hoy, no es de los 10 entrenadores mejores del mundo, pues bueno, que cobre en relación a eso y no en relación a lo que supone históricamente el banquillo del Real Madrid. Así que repito, si tal, me parece bastante buena medida. Y ahora vamos a escuchar a Miguel Gutiérrez en la televisión del club y a Ceballos en el larguero y comentamos un poquito. Todo canterano que está aquí en la casa sueña con ese momento. Después de tanto trabajo, pues al final ha llegado el premio y bueno, yo lo recuerdo como algo muy especial, algo muy bonito. Controlo el balón hacia adentro y veo que Moody me la pide al espacio por encima, y es una cosa que reclamaba la jugada y yo intenté meter ese pase y al final sale bien y la verdad que queda un gol muy bonito. Y yo recuerdo una frase de Luka Modric que me dice: vaya pase, Miguelito, tal. Todo me ha arropado mucho, especialmente también los canteranos que saben lo que es subir desde abajo. Yo le tengo que estar muy agradecido también a Marcelo, porque al jugar en la misma posición es el que más encima ha estado, el que más consejos me da, el que siempre está el primero ahí para ayudarme. Para mí es un sueño, ¿no? Es esto que estoy viviendo este año. Al final estoy jugando con los mejores jugadores del mundo y para mí yo creo que es algo muy bonito que te puede pasar, y yo voy a seguir trabajando para poder vivir esto muchos años más. Bueno, no, yo lo he dicho claro, yo creo que este año, después de 2 años de ir de la Premier, me he curtido mucho como jugador y creo que un jugador bastante más formado de lo que me fui cuando estuve en el Real Madrid las últimas 2 temporadas, y creo que ahora es el momento de asentarme en un club, de ser importante y tener un contrato largo para poder realmente demostrar mi juego. No tuve la oportunidad de hablar con él, creo que precipitado, acaba de llegar hace prácticamente una semana y creo que tendrá mucho trabajo por delante, pero claro, tendremos que hablar. Bueno, creo que Jesús fue muy claro siempre conmigo. Desde el primer momento que llegué, él me dijo que yo era jugador Real Madrid para el futuro, que me decía, le pedí salir cedido el primer año y me dijo: Dani, que un año en Real Madrid son como 8 años fuera, y tenía razón. Me llevé 2 años en el Madrid y solo entrenar con grandísimos jugadores, el día a día de competir en el Madrid, el hasta de él que te hace ganar todos los partidos, todos los entrenamientos, creo que me ha servido para ahora ser muchísimo mejor jugador, claro. Bueno, yo creo que llegué siendo bastante joven, venía de ser muy importante en el Real Betis, un jugador que jugaba prácticamente todos los minutos, y bueno, llegar a un club como Real Madrid en ese momento, donde venía de ser campeón de Champions, donde era un equipo muy compacto, los tres del medio eran prácticamente el timón del equipo, era muy difícil entrar. Recuerdo que hice un gran partido en el debut contra el Alavés, marqué 2 goles, pero aún así era muy difícil entrar en el equipo ideal. Pero bueno, ya hay jugadores que están cumpliendo años, que este año mismo en el Madrid hemos visto que le ha costado un poco llegar más a final temporada, y creo que soy un jugador ahora con 24 años, con experiencia tanto en la selección como en la Premier, que es una liga muy competitiva, y creo que ahora soy muchísimo más jugador y con una ambición y una forma de ver el fútbol ahora diferente a la de cuando llegué al Real Madrid con 20 años, que yo creo que era muy joven y muy pequeño. Bueno, y por empezar con lo bonito, con Miguel Gutiérrez, pues interesante lo que comentaba sobre su debut, cómo, bueno, sobre este último mes en el que ha jugado más, cómo habla de ese pase a Modric, lo que pedía la jugada y lo ejecuté. Y luego, bueno, lo que dice de Marcelo. Creo que este vestuario del Real Madrid es muy sano en general, creo que tiene buenos líderes, gente que ha acaudillado generalmente bien a estos futbolistas jóvenes, gente como Casemiro, que lo ha hecho, Benzema, el propio Marcelo, así que bueno, eso habla bastante bien de estos futbolistas. Marcelo, el tema es que ya el hombre no está para jugar, pero es lo que decía ayer, que su compromiso, sus ganas, su madridismo siempre han estado ahí. Lo que pasa es que, claro, saliendo al campo, pues ahí sí que no está ya para eso, pero bueno. Y lo de Ceballos, pues él se considera, hacia esa comparación, su primera etapa con ahora, él se considera un jugador más maduro y tal. Yo, de verdad, es que algunos me decís que con este chico lo ha tenido desde el principio, pero es que no le veo absolutamente nada. O sea, lo hablaba con Soprano en el podcast el otro día y coincidía Soprano también, lo cual me reconfortó bastante. Es que lo que supo, o sea, no se sabe si es un mediapunta, si es un volante, si es un pivote, o sea, se queda corto de todo. Y, hombre, yo creo que no tiene sitio en el Real Madrid. He grabado hoy un vídeo que sale en unos días de las notas de los centrocampistas, y mirando un poco también a futuro con el análisis de híbrido que estoy haciendo ahora. Y a mí Ceballos es que no me encaja, ni comparado con lo que creo que se le puede sacar algo en el mercado de fichajes, es que casi se me queda corto hasta como futbolista utilizable, sinceramente. O sea, pero vamos, por detrás de la CMK seguro, por detrás de Odegaard seguro, por detrás de Fede seguro. O sea, ya estamos hablando de sexto centrocampista. Por detrás de Alaba seguro. O sea, no, chicos, o sea, que no vales para el Madrid, coño. Y vamos con un par de cositas rápidas sobre Haaland y Mbappé. Os recomiendo, bueno, un vídeo que ha publicado mi amigo Ramón Álvarez de Món, hablando un poquito más extensamente del tema de Haaland. Y bueno, en el que venía a decir que el objetivo principal es Mbappé, pero en el caso de que Mbappé pues no pudiera salir este verano, que el Madrid redoblaría el intento de traer a Haaland, con quien, ya os he contado esto, con quien ha habido muchas conversaciones, también con el club, con el Borussia hay una muy buena relación y tal, y que bueno, en el caso de que no pudiera venir Mbappé sería la solución de emergencia, aunque el objetivo de Haaland sería para el año 2022. En esta relación también hablaban en Telegraph hoy, abundando en la información de ayer sobre el Chelsea, que él querría irse ya, que querría irse ya al Chelsea este verano, pero que incluso estaría dispuesto a esperar de cara al curso que viene. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa con Haaland. Y respecto a Mbappé, pues lo que ha dicho Pedrerol, que hombre, ya sabéis todo, lo estamos hablando muchas veces, que si hay unos mensajes que te llegan de ciertas personas muy próximas al club, hay que interpretarlos no como que se vaya a hacer seguro, pero como que es el mensaje que quiere dar el club. Y con Mbappé este año veo un mensaje de optimismo o moderado, pero bueno, comparado con la compleja empresa que es traer a un futbolista así, veo optimismo. Y decía Josep Pedrerol en el programa suyo este que creen que le ha molestado dentro del Real Madrid, que creen que le ha molestado a Mbappé cómo se refirió al Khelaifi a él en esa entrevista en L'Equipe, que creen que no va a renovar con el PSG y que ven a Nasser al Khelaifi nervioso, lo cual, hombre, las declaraciones del otro día son las declaraciones de alguien nervioso o de alguien que, bueno, como decía en el directo, que se pasó de farruco, que se puso farruco, porque las dos cosas que dijo son muy complejas, ambas de hacerse, salvo que él sepa algo más que hasta ahora no. Ha hablado Mbappé también en una entrevista y tal sobre el Bayern de Múnich y le ha dicho que Lucas Hernández le dice que vaya al Bayern. Bueno, al final lo que está haciendo Benzema me imagino que lo harán todos, bueno, menos Griezmann, que no va a perder el tiempo sabiendo que igual no cobra su nómina como para traer a otro para cobrar la nómina más tarde todavía. Pero vamos, que hay directores deportivos en funciones en la concentración de Francia, me figuro que hay muchos. Pero bueno, que dejamos aquí el vídeo, te animo a que comentes algo, que dejes tu like, que es muy importante, siempre lo recuerdo. Y nada, nos vemos en el siguiente.